Hospital del Río, tu salud en las mejores manos. Quiero, Gaby, felicitarte. Hubo una gestión de Gaby Carmen, llegó una persona acá con su hijo, un chico de 17 años, que tiene problemas en su cabecita, se le pela el cuerito cabelludo, todo lo que es el asunto este del cabello, y no sabían, fueron a Paute, fueron acá al hospital y no le daban con la cura, como se dice. Y la Gaby gestionó donde un doctor también maravilloso de buen corazón, y nos fuimos al Hospital del Río, Gaby. Así es, Fer, un doctor que nos dio la mano justamente cuando le pedimos, sin esperar que le digamos dos veces, sin dar largas al asunto ni nada, nos dijo, claro, Gaby, yo le puedo ayudar al chico, dígale que venga para verle, tengo turno el miércoles en la tarde, me acuerdo que me dijo, y pues ahí estuvimos para que le pueda revisar. ¿Cómo se llama el doctor? Juan Pablo Valdivieso, es dermatólogo especializado en Argentina, justamente en estos temas que tienen que ver con la piel, con el cabello, con las uñas, con todo lo que abarca la dermatología, y él fue el que nos ayudó con este caso. Veamos la nota. Caramba, déjeme felicitarle a mi flaca querida, la Gaby Canme. Tuvimos un caso que fue a unción de Andrés, se le está pelando la cabecita, se le está cayendo la piel de la cabecita, se le está pelando el cabello, y pudiste tú tener el nexo, mi querida Gaby, con un doctor, con un dermatólogo. Sí, Fer, bueno, es el doctor Juan Pablo Valdivieso, yo de verdad le agradezco muchísimo, para eso están los buenos amigos y también esos profesionales de nuestra ciudad que tienen gran corazón y que sobre todo, Fer, están dispuestos a ayudar a quien más lo necesita. Muy bien, estamos a punto de entrar. Andrés, ¿qué tiempo tienes este problema? Un año. Un año. ¿Qué esperas que te diga hoy el doctor? Pues espero que no sea nada riesgoso y que me brinde una gran ayuda, y doy gracias a Unción Televisión por brindarme este apoyo para poder recuperarme muy pronto. Qué lindo, jovencito, 17 años, esperemos, Gabrielita, buenas noticias, felicitaciones, mi flaca, y ya ven que se puso a trabajar y se puso a trabajar bien. Yo siempre trabajo. A ver qué nos dice el doctor. Vamos a ver. Doctor, muchísimas gracias por este aporte que nos está dando con este paciente. Queremos que por favor nos cuente qué es lo que él tiene después de haberle revisado y cuál es el tratamiento óptimo en su caso. Bien, bueno, muchas gracias primero por la confianza que me han otorgado. Este paciente tiene una entidad que se conoce como acné queloide de la nuca. Es una enfermedad inflamatoria que generalmente produce lesiones a nivel del cuero cabelludo que pueden desencadenar en cicatrices de tipo queloide. Existen tratamientos para los cuales tendríamos que dar algún tiempo considerable para ver la respuesta que el paciente dé. Bien, doctor, muchísimas gracias una vez más y vamos a estar pendientes haciendo el seguimiento pues del caso de nuestro querido amigo que lo tenemos acá revisándose y teniendo la consulta con usted. Por supuesto, encantado. Gracias. ¿Le vio usted al chico? Yo había tenido unas tomas de él de fotografías, pero observando un poquito más claro en el video, qué bárbaro, ¿no? Qué increíble la cabecita del chico por este, dice el doctor, ya especialista en esto, un tipo acné que no precisamente sale en el rostro, sino más bien en el cuero cabelludo. Fue al cuero cabelludo. Y es por ello que muchos doctores, mira que se fue acá al hospital, que no había dermatólogo de turno, le mandaron a Paute a hacerse una biopsia, le hicieron la biopsia, pero no había quien interprete la biopsia. Y al final tú conseguiste este doctor que lo más importante, ¿qué es lo que dijo? Que no es algo grave, que es algo curable, y que obviamente pues él iba a correr el doctor con los gastos si es que era necesario hacerle una biopsia. Sí, todo gratis, dijo que iba gratis a ayudarnos, pero de la mejor forma posible, ¿no? Incluso nos dijo con las medicinas que si es que él las tenía en el consultorio le iba a dar a Andrés para que las pueda tomar y vaya mejorando poco a poco. Lo que sí nos dijo también es que es un tratamiento largo, que hay que tener paciencia y hay que seguirlo para que se pueda ver un resultado. Yo le agradezco muchísimo, Juan Pablo, nos ha demostrado su buen corazón, su solidaridad, y médicos así y especialistas así como él, hay muchísimos que están dispuestos a dar una mano cuando se les necesita. Claro. Está en el Hospital del Río, es un excelente dermatólogo y sabe bastante, ¿no? Sí. Sabe bastante, él nos tenía, pero ya la Gaby ya bostezaba de tanta explicación, pero sabe bastante. Hospital del Río,
Tu salud en las mejores manos.